Bien, buenos días a todos. Soy Teresa González Camina, presidenta de la Fundación de Casas Históricas y Singulares. Y en primer lugar quiero agradecer al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, su confianza en la Fundación de Casas Históricas y Singulares para la organización de estas jornadas sobre un tema tan de actualidad como es el de la eficiencia energética y en este caso concreto en los edificios históricos. También quiero agradecer al director de la escuela, don Luis Maldonado, por habernos cedido este magnífico salón de actos para la celebración de las mismas, porque creo que este es el marco ideal, ya que son los arquitectos quienes en última instancia tienen la responsabilidad de coordinar los trabajos encaminados a ahorrar energía en los edificios históricos en este caso, y que frecuentemente son de difícil compatibilidad tanto con las normas vigentes como por aquellos que los protegen. También quiero dar las gracias a todos los intervinientes por su colaboración y por compartir con todos nosotros sus conocimientos y experiencia, y naturalmente a todos ustedes por asistir a estas jornadas. A continuación, don Gabriel Luis Atena, arquitecto, patrono de la Fundación Casas Históricas y también catedrático de proyectos de esta escuela, explicará un poco lo que van a consistir estas jornadas. Bien. Buenos días. Sí, para mí es muy interesante estar aquí en el arranque de estos estudios que se van a producir en esta casa, como ha dicho nuestra presidenta, por esta doble condición de patronos de la Fundación y de profesor de esta escuela. Situaciones ambas desde las que la cuestión de la sostenibilidad me parece tan fundamental. Casas Históricas es una fundación, como ustedes saben, extendida por toda España, que tiene 738 miembros. Todo el mundo puede ser miembro de esta asociación, no hace falta ser propietario de una gran casa, de una casa histórica o de una casa singular. Todo el mundo puede ser miembro, como digo, y en realidad yo les animo a todos a que se hagan miembros para ayudar a esta asociación y a esta fundación a defender un patrimonio de difícil defensa, porque defender la Catedral de Toledo o el Palacio Real pues es fácil, porque son monumentos tan fundamentales que el Estado y la Iglesia están absolutamente comprometidos con ellos, la UNESCO, etc. Pero la defensa del patrimonio más menudo, que se extiende por todos los pueblos y los campos de todos los países, pero concretamente del nuestro, es mucho más difícil. Suelen ser los propietarios de estos bienes personas que no tienen en muchos casos una situación económica tan fuerte como es la que se necesita para defender un palacio perdido en un pueblo alejado de grandes ciudades en cualquier región de España. Y son personas que hacen un gran esfuerzo por defender algo que por una parte es el patrimonio y y el orgullo de su familia, pero que sobre todo es el patrimonio y el orgullo del pequeño pueblo, de la ciudad mediana o grande en la que estas casas están situadas. Estos propietarios, los propietarios de estas casas, son muy sensibles al tema de la sostenibilidad, porque el gran problema que tienen precisamente estas casas es su sostenibilidad, desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de la energía, son casas normalmente grandes, construidas en épocas en las que la situación era completamente distinta, casas que se sostenían en una colección de sistemas de energía, de fluidos, etcétera, que no tienen nada que ver con la situación actual y que se encuentran en situación de muy difícil sostenibilidad estas casas. Y por eso esta fundación y esta asociación están muy interesadas en esta cuestión
y promueven esta, las investigaciones y los estudios que ustedes van a realizar aquí. Yo les agradezco muchísimo su presencia, me congratulo mucho también, como ha dicho nuestra presidenta, de que estas reuniones se produzcan en esta escuela y me gustaría que cerrara este acto el, nuestro director, Luis Maldonado. Gracias, presidente, gracias por su agradecimiento. Bueno, como director de la Escuela Biblioteca de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, ante todo la bienvenida a los que no sois de aquí o no lo conozcáis, porque veo que hay entre vosotros profesores de esta escuela y la conocen bien. Para la Escuela de Arquitectura, la verdad es que es un orgullo que hayan contado con ella para este acto, porque yo creo que todo lo referente al patrimonio histórico-artístico y todo lo referente al patrimonio edificado, a la escuela le importa mucho. Le importa mucho por tradición y le importa mucho también por las nuevas líneas de pensamiento que desarrolla esta escuela. Por tanto, que la Fundación Casas Históricas, para debatir y desarrollar este tema de la eficiencia energética en relación con los edificios históricos y en particular con los que componen esta asociación, ese tipo de edificios históricos, pues que haya contado con la Escuela de Arquitectura, pues es de agradecer y además ofrezco públicamente la escuela para cualquier otro tipo de colaboración de actividad que queráis hacer, porque de verdad nos interesa y nos importa mucho. Yo quería también felicitar a la Fundación, a la Asociación y a su directora, Teresa González Palino, la oportunidad del tema, el tema de la eficiencia energética y de los edificios históricos. Está claro que la eficiencia energética, cuanto más desarrollado sea un país, más va a incidir. Más va a incidir no solo en su desarrollo económico, sino también en la forma de entender sus edificios y el uso de sus edificios, la conservación y mantenimiento de los edificios. Y claro, es que ya hay países en Europa donde los concursos de arquitectura no están definidos por el diseño, sino por el gasto energético. Es decir, las condiciones de partidas para presentar propuestas a algunos concursos es el gasto energético. Lo que te marca son las condiciones energéticas que tienes que fijar. Y luego en el diseño, pues cada miembro, cada uno de los participantes pues puede desarrollarlo libremente. Pero, sin embargo, las condiciones de gasto de energía esas son las que limitan los concursos. Eso de hincapié da relación de la importancia del gasto energético, de la eficiencia energética. Si esto lo unimos a las condiciones de los edificios históricos, en este caso, de los edificios que forman esta asociación, pues es muy importante, porque yo creo que tradicionalmente la administración no ha entendido nunca lo que es un patrimonio construido y cómo hay que conservar, defender este patrimonio arquitectónico. Normalmente cuando el patrimonio histórico es de la Iglesia o del Estado, pues la forma de modificar los reglamentos y la normativa es muy diferente a cuando ese patrimonio está en manos de los particulares. Ellos entienden que efectivamente la Catedral de Toledo, las exigencias que tienen que aplicar de evacuación en caso de emergencias, de eficiencia energética, de conservaciones, los criterios para intervenir en esos edificios, pues tienen que ser diferentes a las normativas generales de aplicación. Pero cuando es un propietario, le intentan aplicar esa normativa. Y además se la aplican personas que no tienen generar conocimientos sobre el patrimonio histórico. Y entonces cogen unos números, unos artículos, unos criterios y lo interpretan y lo aplican directamente. Y les falta, en muchos casos, el cómo interpretar esa normativa en el caso de los edificios históricos. Y por supuesto, cómo conseguir conservar y mantener estos edificios de acuerdo con las necesidades del patrimonio y con las condiciones de sus propietarios. Pero yo espero que también esta jornada sirva un poco pues, para debatir eso y cómo yo creo que la Administración tendría que tener en cuenta esta singularidad, estas casas históricas que son singulares por la forma que hay que conservarlas y mantenerlas y que además es una forma en muchos casos voluntarista y cómo la normativa actual tiene que adaptarse o tiene que interpretarse para que esto pueda llevarse a cabo.
Si no hay muchos casos, es que no queda más remedio que cerrar. Si no hay ayudas, encima es pues una legislación restrictiva y no está adecuada a estas condiciones, pues algunos de vosotros seáis conscientes que lo que dan ganas es de cerrar la puerta y olvidarnos de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Por tanto, todo lo que sea conservar este patrimonio, esta historia que hemos heredado de nuestros mayores y que, como es, creo que es la mayoría de nosotros, voluntariamente se quiere conservar y legar a nuestros hijos, yo creo que cualquier iniciativa de esta es de aplaudir y es de reconocer, como en este caso está haciendo la Escuela de Arquitectura, reconociendo vuestro trabajo y vuestra labor y agradeciéndolos públicamente. Espero que os sintáis cómodos en esta escuela. Esta es una escuela que se fundó en 1844, en el siglo XVIII, los títulos de arquitecto los daba la Academia de Bellas Artes, de las Nobles Artes, de Arquitectura, Pintura y Escultura. Y en el 19, en 1844, se separa de la Escuela de Arquitectura, se le incorpora toda la parte tecnológica necesaria, ahí ya están empezando a aparecer las escuelas de ingeniería, y entonces se funda esta Escuela de Arquitectura de Madrid, que se traslada a este edificio en el 36, que bueno, pues yo creo que podría ser también una casa histórica de este edificio que nosotros queremos conservar y mantener, y a veces tenemos menos problemas que vosotros, porque es un edificio estupendo. El problema es que es una escuela masificada de cerca de 6.000 alumnos, intentamos gestionarla bien, y os vais a encontrar, pues, durante vuestra actividad, pues ese movimiento de tanta gente por dentro de la escuela, que yo creo que es muy agradable en un ambiente universitario. Disculparnos si hay algún problema de gestión de este tipo, de número de alumnos, o de que los espacios docentes no sean todo lo mejor posible, pero de verdad, sentiros a gusto en esta escuela y muchas gracias por venir a ella.